de 50 años usted ahí sobre el escenario, en las tablas, la televisión, el cine, así haciéndolas es. Todas. Sí, sí. Es lo único que he hecho en toda la vida. Sí, eso, actuar. Actuar, sí. Fíjate. Y no me ha ido mal, porque, no, en serio, tengo dos hijos, tengo que estudiaron lo que quisieron o lo que no quisieron, en fin, tal. ¿Qué más se puede pedir? Pero pudo hacer bien su vida, en el fondo, gracias a la actuación. He hecho bien la vida, sí, sí, he hecho mi vida, sí, cierto. No, o sea, estoy muy contento con esta opción. Y esto de que de las nuevas generaciones de actores, que me imagino más se acercan usted a pedirle consejo, ahora hasta que lo homenajeen, por ejemplo. No, no, ¿cómo no. ¿Cómo se siente eso, no? No, no, consejos no, no hay que dar jamás. No, no. ¿Por qué no? Consejos no, porque no sirven. ¿Para qué dar cosas, para qué hacer cosas que no sirven? El consejo no sirve para nada. La experiencia de uno no sirve, no te la creen en los otros. Y no sirve, no es intransmisible. No es necesario, o sea, cada uno queda su experiencia personal. Sí, 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 tiene que apechugar con su propia vida, sin duda, no, si no queda otra. Me gusta esa mirada suya, sí, en términos bien generales. Sí. Bueno, pero preguntarle también respecto a lo que usted ve, de que es hoy en día, tanto el teatro como las producciones chilenas. El cine, por ejemplo, donde ahora hemos tenido algunos Oscar. Bueno, desde luego es una extraordinaria película. Y es una extraordinaria actriz o actor, no sé, pero es muy bueno. Y además vi una película notable que ha pasado un poco inadvertida. ¿Cuál? Que se llama Y de pronto el amanecer. Oiga, maravillosa. Nosotros tenemos acá en el programa Magdalena Miller, una de las actrices que está, que hace uno de los personajes de la juventud del protagonista. Claro, y nos estuvo comentando también esta película maravillosa. Magnífica película. Y no sé por qué, bueno, tal vez por la extensión, porque es larga. ¿Ya? Pero es, uno agradece que sea larga, sí, ¿no? Porque está metido en ese mundo y mucho rato, 3 horas. Y muy entretenida. Parece que y muy emocionante. Pieza maravillosa, además, que está muy bien hecha. Tomaron años en hacerse. Marito, aquí, que está de regreso con un poco que la mano. Sí, te lo traía a ti, pero no me pude contener. ahora, don Jaime, usted con tantos años de experiencia, me imagino que, como todo, ha ido variando. Son procesos que son cíclicos. Me refiero al teatro. Al día de hoy, ¿se puede vivir del teatro? Yo creo que sí. Ajá. En este momento sí, está muy bien el teatro. Sí. Es sí, como tú dices, sube y baja. Claro. Pero en este momento está en un momento bastante... En un momento de alza. Sí, de ¿no alza. ¿Cierto? Sí, sí. No sé si lo tocaron, pero el éxito que ha tenido de alguna manera, que desde el de estreno en septiembre del 2016 hasta uno de los últimos conteos en términos de Bordereau, se habla de 150.000 personas que han visto la obra. ¿Que han visto Los Viejos de Mierda? Los Viejos de Mierda. Entonces uno dice, oye, un super público. Tremenda cantidad de público. Entendiendo que todavía no cumple los 2 años en cartelera, claro, ¿no es cierto? Claro, sí, entonces, sí, bueno, primero que todo, felicitarlo. Y de alguna manera, ¿usted a qué cree que se debe el éxito de la obra? Primero a la obra, yo creo que la obra es muy graciosa, hilarante, de verdad. La gente de la hora y media que dura la comedia debe reírse una hora 25. Genial. Sí, no, entonces sale muy contenta la gente que va a ver la obra, sale muy contenta del teatro. Y eso se agradece mucho. Le pasa un poco, y entonces, Jaime, que se comunica eso a otras personas que también quieren ir a ver, etcétera, etcétera. Le pasa un poco lo que le pasa a Coco Legrand, que él dice que de alguna manera le cuesta evaluar técnicamente porque él está sobre el escenario, pero sí que un indicador muy especial para él es que la gente se empieza a pegar como codazo y decir, claro, mi abuelo, mi papá, son así, rabean de la misma manera, es decir, que de alguna manera se sienten identificados, ¿no es cierto? Sin duda, ajá, eso pasa. Eso también. Eso pasa, y además pasa otra cosa, que van los nietos con los abuelos, los invitan a los abuelos, los nietos. ¡Qué bonito! O sea, entonces se traslada para todas las edades esta obra, en realidad, no solo para los viejos, los de edad media también,
gozan porque se ríen del papá o del abuelo. Y la construcción de su personaje, don Jaime, ¿cómo se llama su personaje? No tiene nombre. Es que no tiene nombre, si esto es una cosa como bien curiosa, tiene una dinámica. Ninguno de los tres tiene nombre. Pero no tiene nombre, además la edad también, bueno, obviamente es son viejos, pues eso no cabe la menor duda, pero. Pero no es una edad definida. No es una edad definida y el tiempo tampoco está muy definido. El vestuario también es bastante ambiguo porque es una mezcla de un vestuario como del comienzo del siglo XX, pero de mediados del siglo XX también. ¿Ya? La idea es que sea atemporal, me imagino. Que sea atemporal. Y sea una conversación también atemporal. También. O sea, no es que necesariamente recoja temas de contingencia del Chile de hoy, sino que una cosa más amplia. Y también del Chile de hoy. También, sí, ya. Sí, directamente. ¿Ha cambiado la percepción o el trato o de alguna manera cómo nos relacionamos con los adultos mayores hoy día, don Jaime, a su juicio? Yo creo que no. ¿Usted cree que no? No. Se les trata muy mal. No, ahora me bajaron el cupo a mí en la tarjeta de crédito. ¿Ya? El banco. ¿Por cuál? Por viejo. ¿Solo por la edad? Por viejo. No le puedo creer. Tal cual. Banco Santander, para que sepa todo el mundo. Sí, claro, vamos a hacer usted tiene tanto, no le vamos a bajar. ¿Por qué? Por viejo. Porque se puede morir. Bueno, pero debe tener seguro de gravamen esa tarjeta, ¿no? ¿Qué importa que yo me muera? Oiga, y ahí usted toca un tema importante, porque habla de que tratamos mal a los adultos mayores. Y otra de las formas también de verlo es con temas tan contingentes y tan candentes como puede ser las pensiones, por ejemplo. ¿Se abarca ese tipo de temas dentro de la obra? Sí, también hablamos de eso, sí. De eso, de los médicos. Las cajas de compensación. De las jubilaciones, claro, de las compensaciones, sí. Oiga, ¿no? No es menor el ser viejo en este país. O sea, ¿se puede hacer una crítica responsable, una crítica social, una crítica con altura de miras? Sí, y se habla mucho. Cuando se empieza a hablar mucho aquí de algo es porque no camina. Ajá. Sí. Oiga, que no, Jaime, va a caminar tampoco. ¿Cómo ha sido la relación o su experiencia de trabajar? Me imagino que con Tomás ya había trabajado. Había trabajado en teatro, sí. Ajá. Yo le había dirigido una obra cuando él tenía el teatro ahí en Bellavista. ¿Ya? Pero actuando con él no había actuado nunca en el escenario. ¿Y con Coco Legrand? No, tampoco. Porque él hace otro tipo de trabajo. ¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar con ellos? ¿Son muy mañosos estos viejos? No, fíjate, no son mañosos. No. De repente tienen problemas de salud. Tomás estuvo bien delicado. Pero ya está bien. No, está perfecto. Estuvo enfermo, pero no tan grave tampoco. Yo también estuve enfermo. Oh. Yeah. O sea, podríamos decir que en invierno las funciones son más acotaditas o por lo menos más temprano. Pero yo diría que no, porque en junio lo tiene todo vendido. Yo quería ir a ver la obra y ya no queda entrada. Sí, no, está lleno, sí. Ah, mire. Sí, por el chichichichich, ¿cómo se llama? El sistema online. Sí, todo está online. El punto ticket. Perfecto. Oiga, ¿y nos podría adelantar de alguna manera, si está todo junio vendido, para allá cuándo podríamos poder ver la obra para la gente? No tengo idea. No, pero sí podemos meternos en alguna página. Online, está todo, ¿no es cierto? Está ahí, Teatro Nescafé de las Artes, y tú entras al link. Pero giras por los... buscar, tal vez hay alguien ahí que haya soltado una entradita, sí, tal vez no pueda ir. Próximamente. De repente también. Oye, una de las cosas atractivas también es que se presentan en algunos casinos, y lo menciono no por hacerle publicidad a los casinos, sino que por la posibilidad de la gente de regiones de ver el espectáculo, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿Hay algo programado? ¿Sabe de algo? Sí, que vamos a Los Ángeles ahora en junio. Ajá. Vamos a Los Ángeles, vamos a Valdivia, vamos a Temuco, a Puerto Varas. El sur de Chile, mucha atención. Los Ángeles, Valdivia, Puerto Varas, Puerto Montt. Que nos ven mucho en esa zona. Puerto Montt no. Puerto Montt no, entonces. Puerto Varas, Temuco. Temuco. Y Temuco también. Oye, importante, ¿no es cierto? Sí, nos ven mucho. Y después iremos volveremos a Concepción. Y la idea es ir al norte, pero viajar al norte es muy difícil. Ajá. Porque las distancias son muy, muy grandes. Sí, claro. O sea, ir entre Temuco y Valdivia es muy poco, pero entre Iquique y Antofagasta hay que ir en avión. Sí, por supuesto que sí. Claro. Sí, oiga, son 2 horas y media. No es cosa fácil. A Río Negro es como ir a Buenos Aires. Muerto, sí. Oiga, ¿y usted se imaginó que iba a estar en esta edad todavía tomando aviones, yendo a una función de un lado para otro, haciendo literalmente la vida del actor?
actor finalmente, pero hasta estos momentos de la vida. Qué raro, ¿eh? No, en serio, yo me extraño tanto y lo agradezco también, ¿eh? Sorpresas que da la vida, como dice Blades, ¿eh? Que tú no esperas, ¿eh? Un éxito tan grande, ¿eh? Un éxito tan grande, tan rotundo. Es verdad. ¿Eh? Tanto aplauso, tanto agradecimiento del público. Fantástico. Oiga, falta pega para el adulto mayor en Chile. Lo digo en su rubro, porque hemos tenido, por ejemplo, a don Luis Alarcón acá. Y de alguna manera nos dice que en relación a lo que pasaba en las áreas dramáticas, digo, en televisión, hace un tiempo atrás, en el teatro, se han restringido los elencos en general, el número de actores que participan en una ficción. Así es. Y, por supuesto, de la mano de eso, se han restringido los papeles para adultos mayores. ¿Usted cómo lo ve? ¿Siente que deberían abrirse más posibilidades y que eso efectivamente se ha ido limitando? Sí, no sé. Yo creo que sí, que se va limitando fatalmente. La variedad de personajes. Sí, claro. Ajá. Se va limitando. ¿A usted le gustaría participar en una teleserie? Si le ofreciesen en este momento, ¿le gustaría tomar algún papel? Sí, sí, estoy haciendo. Sí, pues. Ajá. Pero lo que pasa es que la televisión es muy cansadora. No por el trabajo, porque el trabajo es muy fácil. Sí. Pero por la espera. Tú tienes que estar esperando horas de horas para hacer una escena. Sí, pues ahí están los plantones. Entonces, eso es muy pesado, eso es muy pesado. Entonces, hoy día, al tirarlo a la balanza, usted dice, claro, tiene que ser atractivo el papel, o sea, ya las condiciones en las cuales integrarse a una área dramática, ya uno ya le va poniendo algunos peritos, ¿no? Le va poniendo unos pelitos. Pero está perfecto eso, pues si es importante, a todos nos pasa. Sí, pero a mí no me ha faltado trabajo, por suerte. No me ha faltado trabajo, pero... Pero claro que a los viejos les va haciendo papeles más chicos, más agotados, claro, sí, sin duda. Y es que las series ahora están dedicadas exclusivamente al pololeo, son muy juveniles. Muy juveniles, un público muy acotado, entre los 20 y tantos, 30 años. Uy, Mario tiene una fijación. Y se cambian de pareja. Sí, todas esas cosas. Lo entraba amoroso nomás, pero falta tal vez algo más de corazón. Ya es como más rico. Como que fuera muy fácil todo esto. No, pues, como que fuera fácil. Tú dices, oye, cambiarse de pareja es un forro. Sí, no. Dígamelo a mí. Y separarse. Dígamelo a mí. Y separarse. Separarse hoy. Hay que pensarlo. ¿Quién dijo el otro día muy sabiamente, no pidas matrimonio en la mitad de una relación sexual y tampoco te divorcias en la mitad de una pelea? ¿Estuve bien o no? ¿Sí? Sí, no sé, las dos hay que pensarlas un poco más y no dejarse llevar por el ímpetu.